La segunda propuesta es, y este es el, no sé si el tema minero o esto me cabrea más y a muchos también. Hemos planteado que debe haber el control de las divisas a los sectores exportadores, empresarios exportadores. Resulta que el sector exportador empresarial, básicamente, principalmente las logias de la agroindustria, así los llamo yo, han generado, solo hablando de los dos últimos años, el año 2022 en exportaciones se ha generado 13.500 millones de dólares. Estamos hablando el doble de lo que generaba el gas, casi hasta el triple, el doble de lo que genera la minería. 13.500 millones de dólares. El año 2023 han reducido un poco. 12.000 millones de dólares de las exportaciones. Y ustedes saben, la exportación, sacar productos al mercado extranjero, es verdes, dólares. ¿Y dónde están esos dólares? Tanta plata, señores, ¿dónde están? ¿Dónde están? Indagando todas las denuncias que hay, los informes que da el mismo gobierno, el último que ha dado Luis Arce, donde ha mostrado cifras, tablas, ahí ha señalado el mismo. No lo ha puesto como algo central en su informe, pero está ahí y lo voy a compartir el video. No lo meten esos dólares, lo guardan en paraísos fiscales, lo guardan en bancos del extranjero. Porque se sentiría, pues, resulta que el Estado boliviano deja de exportar, se queda sin dólares, pero puta, esa semejante cantidad de dólares debería estar en el país circulando, en la banca privada. Debería estar ahí, pero no hay. No hay. En los informes, en el informe del Instituto de Comercio Exterior, y aquí está, se los voy a mostrar más bien, me he acordado que lo tenía. Aquí está. Estas son las exportaciones de nuestro país desde 1980 hasta el 2023. Miren este periodo de las vasitas pequeñas. Aquí comienza 1980. Miren este periodo de las vasitas pequeñas. Son las ganancias que tenían estos empresarios exportadores en los gobiernos neoliberales. Del Mir, de Goni, de Banzer, Tutto, todo este periodo. Hasta el año 2006. Miren las ganancias. Entra el gobierno del MAS al poder y miren de los sectores exportadores, ¿a cuánto incrementa sus ganancias? ¡Mierda! ¡Que se han fosado, carajo! Miren. Lo que generaban, ¿no?, con los gobiernos neoliberales, entre 800 millones, 1.000 millones de dólares, ¿no? Puta, miren. El año 2023, que es este, el que les estaba diciendo, llega a 13.500 millones de dólares. El año 2023, o este es el 2022, y el 23 llega a 12.000. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno del MAS, puta, que se han fosado, carajo. Porque obviamente, particularmente el tema de los agroindustriales ligados al agronegocio, la ganadería gamonal, han gozado de qué, subsidios millonarios desde el Estado, hablando solamente de diésel subvencionado, gasolina subvencionada, electricidad subvencionada, y además, como ningún otro gobierno, el MAS les ha dado ampliación de la frontera agrícola con tremendos daños ambientales, tremendos incendios, depredación total de bosques, matanza, genocidio de animalitos. ¿Para qué? Para estito, para que haya semejantes utilidades.
todo esto es apalancado por los subsidios en energía y sobre todo también muestra cuánto se ha expandido la agroindustria en nuestra Amazonía. Porque expansión significa también gigantescas utilidades. Y ahí está. 2022, 13 mil millones de dólares. 2023, 12 mil. Miren, lo que ganaban en los gobiernos neoliberales, miren con el MAS. Es decir, que el gobierno del MAS ha sido para que los ricos se hagan más ricos. Que este sector privilegiado de siempre genere grandes utilidades. Ya todavía podemos decir, ¿verdad? Finalmente ya cabrones, peines, se aprovecharon del gobierno, mamaron, puta, mira, tremejantes utilidades. Pero lo mínimo que esperaríamos, amigos, en esta crisis, ausencia de dólares, donde el país está jodido, que estito tremendas utilidades, puta, la metan pues a este pobre país, que por lo menos entre en circulación. No les estamos diciendo que nos regalen. Como cualquier empresario comprometido con el interés nacional, deberían meterse a la nación para que la misma economía salga a flote, invierta todas estas ganancias en nuestro país. Ya, todavía muchos ortodoxos del neoliberalismo me podrían decir, no, ya ahorita seguramente tal vez hasta en sus comentarios tal, lo voy a leer más adelante, pero es su plata, que se lo dejen en bancos del extranjero, en paraísos fiscales, que lo dejen, finalmente ese es el privado, es su derecho, se ha trabajado. Pero en este caso no, no y no, el Estado ha invertido para que estos cabroncetes tengan tremendas ganancias. Y con dinero del pueblo les hemos dado diésel subvencionado, gasolina subvencionada, electricidad subvencionada, liberación de impuestos. Estos hijos de perra tienen arancel cero para importar toda su maquinaria. El Estado boliviano como tal ha invertido para que estos se fosen a tal grado. Pero lo mínimo que esperaríamos como Estado, que les hemos dado y les hemos apalancado, que metan pues estos 13.500 millones de dólares al país para equilibrar mínimamente la balanza comercial. Pero no, señores, ahí lo tienen, toda esta plata en paraísos fiscales. ¿Y con qué estos agroindustriales se invierten internamente? Es con sus cupos internos, nada más. Mientras que todo lo que obtienen de las ganancias internacionales, porque son los verdes, no los meten al país. No los meten. ¿Qué tal? Y con hidrocarburos, con el gas, les hemos subsidiado a estos hijos de pesa. Y no fuera solo eso. Ahora encima, el gobierno les va a dar a estos el jugoso negocio de los combustibles. ¿Qué han dicho ustedes? Ah, para eso sí, cuando se trata de que puta van a hacerse cargo del negocio lucrativo, ah, para eso sí, vamos a traer la platita de los paraísos fiscales. No, ni siquiera traerlos al país. Desde algún paraíso fiscal, hasta lo van a hacer volar de donde van a comprar directamente el combustible para hacer su negocio luego acá en el país. Eso es lo que van a hacer. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? ¿Se dan cuenta cómo a este pobre pueblo le quieren mamar de esa manera? ¿Cómo? Y le quieren seguir mamando. ¿Y cómo nos maman estas élites empresariales? ¿Cómo nos maman? Ya, pues todavía diríamos, ha sido un empresario sacrificado, puta, ha invertido, se ha partido el lomo, ha tenido éxito, que no ha gozado, ¿no?, de subsidios, nada, ¿no?, y ha generado su riqueza, bien. Pero acá, a estas élites del agronegocio, el Estado les ha dado recursos, les ha dado recursos. Y ni siquiera estamos planteando
que su dinero pues lo metan al Banco Central. No, simplemente que inviertan en el país, que pongan a la banca nacional. Cosa que el banco tenga pues los dólares, estos, mira, 13.000, 12.000 y más antes, mira toda esta plata. Puta, y en el gobierno presuntamente socialista. Yo no sé de dónde sacan algunos compañeros de que este gobierno es socialista. Ni siquiera es un gobierno que pueda tener algún principio nacionalista. Para hacer lo que estamos planteando, no se necesita ser o ser de derecha o ser de izquierda. Es de sentido lógico que cualquier gobierno que cuida su interés nacional, primero, cuida pues la minería y nuestros recursos naturales. Segundo, yo como Estado he dado plata, he invertido en estos agroindustriales para que generen grandes utilidades. Y lo mínimo que voy a exigir como Estado es pues obligarles a que metan al país sus dólares. Miren tanto, tanto he invertido en estos hijos de perra. No, es increíble. Y encima, ahora les van a dar el negocio lucrativo de los combustibles. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, realmente tendríamos que ser unos redomados imbéciles para aceptar lo que nos están planteando. Redomados imbéciles, así nomás. Así nomás. Pero más redomados son, ¿no?, los políticos que deberían orientar a la población. Todos con la cantaleta de reducir el gasto fiscal. Sí, que se levante, es una sangría el subsidio. No tenemos dólares. Y miren cómo nos están saqueando nuestros recursos naturales, no solo en tema minero, porque también la agroindustria es un saqueo, porque implica depredación. Implica costos económicos porque les hemos subsidiado. Ahí está. Estito, señores, es consecuencia de los incendios de los últimos años. Cómo se ha ido expandiendo la frontera agrícola y por tanto, pues, también han crecido las utilidades. Pero tremendos costos para el país y ni siquiera se los meta. No, no, no. Esto es de sentido común. No es un tema de que uno sea de izquierda o socialista. Esto cualquier gobierno en su sano juicio lo hace, esto que estamos planteando, porque es pues cuidar los intereses nacionales por sobre todas las cosas, por encima de estos cabroncitos que nos saquean nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, esa es la segunda medida, queridos amigos. Esa platita tiene que entrar al país. Mientras tanto, no podemos hablar de retirar la subvención a los combustibles y peor, darles el negocio a estos señores. Esa es la segunda de nuestras propuestas. Con cualquiera de esas dos medidas solucionamos la crisis. Uno, ya sea por el tema minero, o dos, obligando a que esa plata metan los agroexportadores. Meta. ¿Y cómo les vamos a obligar? Facilito. Facilito. O meten esas sus ganancias a la banca nacional, o les revertimos todas sus tierras para el Estado. Porque estamos viendo que poco o nada nos sirve. Los que se enriquecen son estos pequeños grupos corporativos. Puta, y encima tienen mierda cada latifundista, ¿no? 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas cada uno de esos corporativos, latifundistas que hay en el oriente boliviano. Hablando del Branko Marinković nomás, que durante el gobierno de Áñez se ha aprovechado con 30.000 hectáreas y el actual gobierno, entiende, por las denuncias de los evistas, le han legalizado. Y esos son los primeros que están impulsando que la factura de la crisis la pague el pueblo boliviano. No, estos cabroncetes nos meten esos dólares y si no lo hacen, exportador que no meta sus divisas de las exportaciones, se les revierte sus tierras. Se les revierte sus tierras para el Estado boliviano. No vamos a estar aceptando más saqueo y que mamen al pueblo boliviano.
O sea, ¿qué pendejos? ¿Maman del Estado subsidios? ¿Generan grandes utilidades? Y los guardan en paraísos fiscales. No, no, inadmisible. Inadmisible. Bien. Y encima se les premia. Ah, puta más, no. Que sigan forzándose. Lucren más con el combustible. Puta, para la guinda que corona la torta. Qué lindo, ¿no? Entonces, ahí está, amigos. Les he mostrado claramente. Ahí está. Y esto tiene como fuente. Tiene como fuente esta tabla que les estoy mostrando. Es los reportes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que son los mismos que lo han publicado. Como dicen, ¿no? El pez muere por la boca, ¿no? Queriendo mostrar, ¿no? Que tienen tal cantidad de exportaciones. Ajá, pero a ver, preguntémosles, ¿dónde están estos dólares? ¿En qué banco? A ver, dígame, señor Branko Marinković, o presidente de la CAO, dígame, ¿en qué banquito están estos 13.500 millones de dólares? Hay que preguntarles. Mira, aquí ustedes mismos informan. Aquí está, ¿no? Instituto de Comercio Exterior de Bolivia, 2023. ¿A qué banquitos los han llevado estos 13.500 millones de dólares? Tienen que responder. Y si está en bancos del extranjero, obligarlos a reingresar. Esa es la medida que se tendría que tomar. Bueno, hasta ahí, con esas dos, imaginen que se aplique esas dos medidas, hasta ya, pues, crisis superada y con creces, tenemos por demás, ¿no?, la estabilización de la economía. Imaginemos nomás, el Estado capta lo que es lo de la minería, con eso, full inversión en la producción interna, los agroindustriales los convertimos realmente, pues, en empresarios comprometidos con el interés nacional, meten esos 13.000, listo, solucionado el tema.